Hola amigas y amigos, hoy quería hacer con vosotras una mariposa en estaño. Es una mariposa que la vamos a utilizar como gargantilla, aunque bien podría ser pues un broche o cualquier otro adorno que se nos ocurra. El estaño da mucho juego para hacer bisutería. Vais a ver qué fácil y qué bonita. Espero que os guste. Un beso. Mirad, lo primero que vamos a hacer es dibujar la mariposa, pues de la manera que queráis. Podría ser una flor, igual que es una mariposa, o cualquier otra cosita que se os ocurra. No hace falta que la hagáis con mucho detalle, porque los detalles los vamos a hacer luego, un poquito más adelante. Simplemente lo que es el esquema. Con un trocito de estaño lo ponemos debajo. En este momento trabajo sobre una superficie dura, ¿de acuerdo? Porque, veis, con una punta fina, un buril de punta fina, pues lo vamos a repasar todo para que quede marcado en el estaño. Si no tenéis un buril de punta fina, podéis hacerlo con un bolígrafo que tenga la punta fina, con algo que tenga un poco de punta, ¿eh? No hace falta gastarse dinero en un buril de este tipo, ¿eh? Pero yo, bueno, pues lo he hecho con esto, ¿eh? Como os decía, pues lo marcamos y ahora vais a ver cómo queda. A ver, bueno, me he dejado aquí una cosita y nada, la hacemos a mano alzada y no pasa nada. Bien, pues una vez que tenemos hecho esto, lo que hacemos es, veis, me he puesto pues una tela más mullidita debajo, porque ahora sí que nos hace falta. La cogemos por la parte de detrás y empezamos a darle volumen con un buril de punta gruesa. Nuevamente, si no tenéis buril, pues cualquier palito, cualquier rabito de algo que sea circular ya nos va dando el volumen. Le damos la vuelta para ir marcando y vamos trabajando todas las formas de la mariposa. Recordad, para dar volumen por la parte de detrás. Para dar profundidad, pues por la parte de delante, ¿eh? Esto es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es que os pongo a cámara rápida el proceso para que lo vayáis viendo completo. ¿Veis? Aquí doy profundidad por la parte de delante. Y cuando quiero darle volumen, pues lo hacemos por la parte de detrás. Aquí ya estoy empezando a hacer pues algunos detalles de la mariposa, nuevamente pues con una puntita fina, de acuerdo. Y este sería todo el proceso para hacer lo que es la estructura de la mariposa. Ahora lo que vamos a hacer es darle la forma, y exactamente esto, con un difuminador le hacemos un repaso para que la superficie quede lisa, para que no se noten pues por donde hemos ido pasando. Mirad, aquí he recortado otra mariposa exactamente igual, que esto va a ser la parte de atrás. Está recortada solo la silueta. Le he hecho cuatro cortes, ¿veis? Para hacer unas presillas por las que luego pasaremos pues una cadenita o una cinta o cualquier cosa. Así, bueno, vamos a... Y esto lo que haremos, ¿veis? Siempre con el difumino nos sirve para alisar, ¿eh? Lo que vamos a hacer va a ser que una vez que la tengamos, le pasaremos por estas presillas que estamos haciendo, le vamos a pasar pues un lazo, una cadena o algo similar. Mirad cómo queda, os voy a enseñar de perfil para que lo veáis. Ah, esto es, ¿veis? Vale, ¿veis? Le paso un lazo. Yo lo que quiero es, para que no se, el lazo no corra, le voy a hacer ahora aquí un par de nuditos para que se quede pues fijo en el centro, ¿vale? Muy bien, y ahora pasamos pues por el otro, por la otra presilla. ¿Por qué hago esto? Pues ahora lo vais a ver, ¿eh? Como esto es la parte de atrás de la mariposa, así ya lo estamos dejando preparado y luego nos quedará fijo y no se nos va a mover absolutamente nada. Mirad, ahora estoy echando cera de la de depilar, de la que usamos
en casa para depilarnos. La echamos por la parte de atrás para rellenar todos los huecos. Movemos un poquito la mariposa y mientras se nos, cuando ya se nos seque un poquito, que siga estando blandita pero no queme, lo que hacemos es recortar la mariposa dejando un margen. ¿Veis? Estoy dejando un margen ahí. Y antes de que se seque, cuando todavía está blandita la cera, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser colocarle la parte de atrás, con las presillas hacia afuera, ¿de acuerdo? Así, vale. Apretamos y así ya nos queda pegadita. Ahora, mirad, lo siguiente que vamos a hacer va a ser ir doblando los, esto sí quiero que lo veáis con atención, ir doblando el margen que hemos dejado. Vamos haciendo pequeños cortes, quitando pellizcos en las zonas más curvadas, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer es ir doblando todo el margen para que, por un lado, todo quede hecho un bloque, todo se sujete, y por otro lado, pues lo que es la mariposa nos vaya quedando más definida. Todo el proceso va a ser así, así que vamos a cámara rápida para que no perdáis el tiempo. Habéis visto que es muy sencillo, pues simplemente vamos doblando y dando pequeños pellizcos, quitando pequeñas porciones. Ahora ya, pues como ya lo tenemos, me dedico a hacer pues algunos detallitos más, los que os guste, en función de vuestros gustos. Y damos ya esta parte, la parte que sería del trabajo mecánico, por finalizada. Ahora le estoy poniendo betún de Judea, le ponemos pues por toda la mariposa betún de Judea, y antes de que se seque, la dejamos reposar un par de minutitos, y antes de que se seque retiramos la mayor parte. Lo vamos a hacer con mucho cuidadito, con un trapito, para que pues no se vaya toda, para que quede envejecida. Y ahora ya lo único que vamos a hacer va a ser decorar. Yo he utilizado pues estos autoadhesivos, ¿vale? Estas perlitas autoadhesivas que venden, estos brillantitos autoadhesivos. Pero vamos, vosotros podéis dejar llevaros por vuestra imaginación y ponerle pues lo que queráis, bolitas, perlitas, simplemente si no son adhesivas, pues le vais poniendo un poquito de pegamento y ya está. Le voy a hacer un cuerpecito, ¿vale? Y eso es, el cuerpecito se lo vamos a hacer de un color que contraste. Y nada, le vamos poniendo los brillantitos según nos parece y según, bueno, pues lo que tenemos. Así. Muy bien. Pues nada, ahora ya lo único que nos queda es terminar el proceso. Le vamos a poner también unas antenitas. A ver, espera, terminamos el cuerpecito. Procuramos que queden pues lo más alineadas posibles. Y le vamos a poner unas antenitas, así. Pero ya os digo, en función de lo que a vosotros os guste, pues vais poniéndolo y ya está. Esto ya está terminando y vamos a pasar a ver el resultado final del trabajo. Espero que os haya gustado y que intentéis hacerlo, porque es muy fácil y queda muy bien.